Capítulo 1. Lo que realmente importa en el matrimonio. Teólogos ante el altar. Un despliegue de coloridas luces adornó el santuario al momento en que las puertas se abrieron. Un himno procesional se unió al dulce aire primaveral que entraba suavemente por las ventanas abiertas. La madera negra de los bancos crujía al ritmo de la tradición. El decoro y la decencia, mientras amigos y familiares se ponían de pie, temblando imperceptiblemente, con el labio entre los dientes para calmarse, la novia empezó su marcha, una marcha que había ensayado en su desván por 2 décadas. Su destino era un joven entusiasmado, un manojo de energía vestido de traje de etiqueta. Una sonrisa había secuestrado su cara y sus ojos bailaban con deleite mientras contemplaba acercarse a su novia. El ministro que oficiaba inclinó su cabeza en un gesto de aprobación mientras padre e hija hicieron una transferencia de ceremonial, colocando la mano de la hija en la del novio. «Si hay alguien aquí», anunció el pastor, «que puede presentar razón por la cual no se deben unir este hombre y esta mujer, que hable ahora o calle para siempre». Todos esperaban en cortés anticipación, mientras el ministro pausó, respetando esta obligación de la costumbre. De repente la voz de un anciano penetró el atento silencio. «¿Cómo saben?» Estaba parado atrás, agarrado del banco frente a él, sus ojos penetrantes, ardientemente apasionados. «Con todo respeto», apeló, cuando cada rostro volteó a verlo. «Pero, ¿cómo pueden saber, digo, realmente saber que este matrimonio va a funcionar?» Su tono era serio, pero no insolente. Su exabrupto quizás fue sorprendente para la congregación, pero completamente sincero. Luego, en voz baja y con los ojos viendo hacia abajo, sus últimas palabras salieron lenta y deliberadamente. ¿Cómo puede alguien saber? Algunos miraron a este hombre con curiosidad, otros indignados lo miraron con ojos feroces. Y mientras su inesperada pregunta hacía eco en las vigas, parecía que el tiempo se hubiera congelado. Mientras docena de personas formularon sus respuestas en silencio, cada una escuchando su propia voz lamenta. «Están enamorados. El amor triunfa sobre todo», pensó la dama de honor. «La compatibilidad es la clave. Este matrimonio es una garantía», pensó un amigo mutuo. El pastor de jóvenes, quien los había servido en años anteriores y conocía a ambas familias desde hacía muchos años, se dijo: «Tiene todo que ver con la crianza. Estos jóvenes irán lejos porque ambos vienen de buenas familias». El tío Roberto, el contador público, acomodó su corbata y se rió entre dientes. «¿Tienes una idea de lo que será su portafolio de inversiones en unos pocos años, amigo? Una buena planeación financiera elimina el factor más amenazante a matrimonios sanos». «¿Han leído todo libro que existe sobre el matrimonio? ¿Qué más necesitan saber?», se preguntaba el padrino de honor. Con el fin de rescatar la ceremonia, el pastor interpuso su solución. «Queridos hermanos, estamos reunidos aquí para consagrar este matrimonio a Dios. Él lo hará funcionar. Oremos». Buena pregunta, buenísima respuesta. Imagínese que esta historia fuera verídica. ¿Qué pensaría? ¿Quién tiene la razón? ¿Todos? ¿Ninguno? ¿Qué hubiera pasado por su mente en ese momento? Aún más importante, ¿qué le respondería a ese anciano si a usted le hubiera hecho esa pregunta acerca de su matrimonio ahora? Tal vez para usted la pregunta no es tanto ¿funcionará?, sino más bien ¿puede mi matrimonio llegar a ser todo lo que debería ser? Si está leyendo esto, es obvio que para usted es importante esa pregunta. Nuestras metas en el matrimonio no se limitan a ¿perdurará? O ¿funcionará? Lo que la gente anhela en estas relaciones tan significativas es que un matrimonio prospere y crezca aún en tiempos difíciles. Así que me gustaría presentar una respuesta que tal vez no se le haya ocurrido. Es una respuesta que refleja la idea central de todo este libro. Antes que nada, permítame comentar que tienen mérito todas las respuestas dadas por los asombrados invitados en nuestra boda imaginaria. Amor, compatibilidad, buena crianza, buena planeación,
conocimiento, una fe compartida. Cada uno es un componente de gran ayuda y hasta indispensable para un matrimonio floreciente. Tal vez usted pueda pensar en otras respuestas igualmente buenas, pero hay una respuesta que respalda todas las demás y las hace colaborar de la mejor manera posible. Es una respuesta tan amplia que vamos a pasar el resto de este libro desarrollando algunas de sus implicaciones. A lo mejor no suena tan estremecedora al principio, pero según las escrituras y todo lo que he aprendido siendo pastor por los últimos 21 años, les aseguro que esta verdad puede sacudir su mundo. Aquí se la presento. Lo que creemos acerca de Dios determina la calidad de nuestro matrimonio. No se me pierda. Permítame tomar un momento para explicarlo. Todo el mundo ve la vida desde una perspectiva, lo que algunos llaman la cosmovisión. Nuestra cosmovisión se forma a través de muchas cosas: nuestra cultura, nuestro género, nuestra crianza, nuestra situación actual, etc. El factor más profundo que determina la cosmovisión de cualquier persona es su entendimiento de Dios. Lo que una persona cree acerca de Dios determina lo que él o ella piensa acerca de cómo llegamos a estar aquí. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y qué nos pasa cuando morimos? Básicamente, nuestra cosmovisión, nuestra perspectiva de la vida, está determinada por nuestra perspectiva de Dios. Y cuando hablamos acerca de la teología, realmente estamos hablando de lo que pensamos acerca de Dios. Lo que usted realmente cree acerca de Dios y de lo que significa vivir para Dios es su teología. En otras palabras, los teólogos no son solamente ancianos muy inteligentes en seminarios u hombres muy inteligentes ya muertos y reposando en cementerios. Usted es un teólogo también. Escuche lo que dice un teólogo bien conocido en nuestros tiempos, R.C. Sproul. Ningún cristiano puede evitar la teología. Cada cristiano es un teólogo, tal vez no en el sentido técnico o profesional, pero no obstante, teólogo. La pregunta para los cristianos no es si vamos a ser teólogos, sino si vamos a ser buenos o malos teólogos. Fin de la cita. ¿Qué tipo de teólogo es usted? No es difícil saberlo. Nos demos cuenta o no, nuestras ideas en cuanto a la vida, necesidades, matrimonio, romance, conflicto y todo lo demás se revelan continuamente en nuestras palabras y acciones, inevitablemente reflejando nuestra perspectiva de Dios. Si usted presta atención, verá que la teología brota de nuestros labios todos los días. A ver si lo reconoce en este fragmento de conversación. ¿Cómo me frustra cuando haces eso? Así. Pues ni modo, así soy yo. No es mi culpa que mi forma de ser presione todos tus botones equivocados. Te digo que realmente no te importan mis necesidades. ¿Tus necesidades? ¿Y qué de mis necesidades? Aparentemente mis sentimientos no tienen valor en este matrimonio. ¿Por qué no puedes confiar en mí? ¿Un duelo de palabras típico en el matrimonio? Tal vez. Pero es mucho más que eso. Declaraciones tan sencillas que cada persona casada pudiera pensar, aun si no siempre las decimos, provienen de corazones que han aceptado ciertas suposiciones acerca de quiénes somos, qué necesitamos, lo que realmente importa y cómo entra Dios en todo ello. En una conversación como esta, a la teología se le saca de la cochera y se le lleva a dar un paseo. Tal vez no sea muy obvio ahora, pero espero que quede claro a medida que progrese este libro. Un buen cónyuge teólogo cotidiano puede ver en esta conversación cuáles son las creencias acerca de Dios y de uno mismo, de problemas y relaciones y del bien y el mal que están siendo fervientemente defendidas y alegadas. Se encuentran en el término frustra. Se revelan en los puntos de referencia mis necesidades y se muestran en las suposiciones subyacentes, así soy yo. Así que no cabe duda, la manera en que un marido y su mujer construyen su matrimonio día a día y año tras año se forma fundamentalmente por su teología. Gobierna cómo piensan, lo que dicen y cómo actúan. Su teología gobierna su vida entera y determina cómo viven dentro de su matrimonio. Primero lo primero, alinear los botones. ¿Nunca se ha abrochado mal los botones de la camisa? Ya sabe, de manera que los ojales y los botones no coinciden y la camisa se ve como si un niño de primaria se lo hubiera puesto. Es solo una corazonada, pero creo que esto solo le sucede a los hombres.
Me sucedió a mí recientemente. Metí el primer botón en el ojal equivocado y le seguí hasta que estaba luciendo una moda horripilante. Lo que da risa es que yo pensé que me veía muy bien. Tal vez tenía un botón adicional al final de la camisa, pero era obvio que eso era defecto de la camisa. Momentos así ponen a mi esposa Kim en una situación difícil. ¿Se la arreglo otra vez? Considera, ¿o dejo que los muchachos en la oficina lo disfruten? Esta vez tuvo misericordia. Todos mis botones quedaron bien abrochados. Es impresionante cuán distorsionado y desaliñado se puede ver uno al equivocarse con ese primer botón. Si empieza mal, ya no hay manera de remediar el problema. Atinarle al primero es la clave para atinarle a todo lo demás. El matrimonio es como esa camisa. Si uno hace bien las primeras cosas, los muchos otros botones del matrimonio, la comunicación, el resolver conflictos, el romance, los roles, todos empiezan a alinearse de tal manera que sí funcionan. ¿Cuál es el primer botón en el matrimonio? Correcto, la teología. Pero, ¿cómo se identifica una teología bien abrochada? Vamos a hablar brevemente de tres de los componentes más importantes de una sólida y bíblica teología del matrimonio. El fundamento de su matrimonio, la Biblia. Para ser un buen teólogo y por lo tanto un buen cónyuge, debemos estudiar a Dios como Él realmente es. Debemos adquirir nuestro entendimiento e interpretación de Dios y de la realidad de las Escrituras. Es en las Escrituras donde Dios se revela verazmente su carácter, su obrar, su corazón y su plan glorioso y redentor. Y lo más profundo de todo es que en la Biblia encontramos a Dios como Él finalmente se dio a conocer en la persona de Jesucristo. Cristo es la verdad. Juan 14:6. Conocerlo a Él es conocer la verdad. Los matrimonios fundados en la verdad están intrínsecamente centrados en Cristo. Obviamente vivimos en tiempos en que el significado del matrimonio está en el aire. Desligado de toda fuente de autoridad, el matrimonio sigue a la cultura, sin importar a dónde ella vaya. Después de una noche loca de fiesta, una estrella del pop se casó para luego anular el matrimonio a la mañana. Tal vez para ella el matrimonio solo fuera algo divertido que hacer por un par de horas, no muy diferente a pasear una tarde en un centro comercial. Solo un capricho espontáneo, no pasa nada. Es por esto que la Biblia es tan importante, siendo la palabra de Dios revista al matrimonio de importancia eterna y gloriosa. También habla con autoridad acerca de lo que un matrimonio debiera ser. Es a la vez el estándar de evaluación y la clave para el gozo en el matrimonio. Es una cosa maravillosa y libertadora el darse cuenta de que la durabilidad y la calidad de su matrimonio no depende finalmente del vigor de su compromiso a su matrimonio. Más bien, depende de algo completamente aparte de su matrimonio, la verdad de Dios, una verdad que encontramos sencilla y claramente en las páginas de las Escrituras. Conozco a un ingeniero con un trabajo demasiado complicado como para que yo siquiera lo empiece a entender. Hace poco me contó de un programa informático con un manual operativo que requería una explicación personal del creador del programa. Ingenieros de todas partes del mundo volaron para reunirse con este inventor para tener sesiones sobre cómo interpretar el manual y usar el programa. La razón de esto era estar con el creador del programa, quien había escrito el manual y quien, por tanto, tenía la autoridad para hablar de ello. Buen punto de partida. Me suena lógico. Suena lógico en el matrimonio también. Dios creó el programa del matrimonio, escribió el manual operativo y es fiel a explicarlo. Él es la única autoridad confiable y fidedigna sobre el tema del matrimonio. Como el inventor, vea los primeros capítulos de Génesis, Él sabe cómo funciona y sabe cómo hacerlo durar. Señor sobre el matrimonio, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, y para el matrimonio en su palabra. La Biblia es la base para un matrimonio fructífero. La fuente de su matrimonio, el Evangelio. Si queremos vivir teniendo la Biblia como la base para el matrimonio, debemos asegurarnos de que estemos bien claros acerca de qué se trata realmente. He aquí una breve visión general de la perspectiva de la Biblia. Bueno, vamos a ver.
En los primeros dos capítulos de Génesis vemos que Dios creó al hombre y a la mujer para que vivieran dependiendo de Dios y para su gloria. Sin embargo, después de tres capítulos de la Biblia, se han apartado de Dios hacia ellos mismos. El pecado ha entrado al panorama. Como resultado directo, han perdido la relación extraordinariamente personal que gozaban con Dios, un rompimiento que afectaría a cada persona que existiera después de ellos. Muchas, muchas páginas después, al final del libro de Apocalipsis, Dios ha restaurado por completo la relación personal que fue perdida por Adán y Eva y ha creado un cielo nuevo y una tierra nueva para su pueblo. Veamos, en la antigüedad había una relación que se rompió por el pecado. Luego, en un momento futuro sería removido el pecado y restaurada por completo la relación. Hay un patrón bastante claro allí. Ahora, ¿qué sucede con los 64 libros de por medio? Sucede el Evangelio. Dios envió a su Hijo como respuesta al problema del pecador. No solo como un ejemplo de bondad moral o para enseñarnos cómo vivir, sino para sobrellevar el juicio por el pecado prometido en Génesis 3, a fin de que pudiéramos vivir en una relación restaurada con Dios para siempre. El Evangelio es el corazón de la Biblia. Todo lo que está en las Escrituras es una preparación para el Evangelio, una presentación del Evangelio o una participación en el Evangelio. En la vida, muerte y resurrección de Cristo, el Evangelio provee una solución final para nuestro pecado, para hoy, para mañana, para el día en que estemos delante de Dios y para siempre. Realmente no hay fin a las glorias del Evangelio, y por eso pasaremos la eternidad maravillándonos de que un santo Dios eligiera humillar a su Hijo primogénito por el bien del hombre pecador. El Evangelio explica nuestro problema más obvio y más básico. El pecado nos ha separado de Dios y de los demás, así que somos objetos de ira. Un cristiano entiende la necesidad de la cruz. Nuestro pecado era tan grave que requería sangre, la sangre de Dios, para quitarlo. Sin la cruz estamos en enemistad con Dios y Él está enemistado con nosotros. Así que el Evangelio es central a toda verdad teológica y es la realidad preponderante que le da sentido a toda realidad. Sería un gran error pensar que el Evangelio solo sirve para el evangelismo o para la conversión de la gente. Por el Evangelio entendemos que aún siendo salvos, seguimos siendo pecadores, y por el Evangelio recibimos poder para luchar contra el pecado. Entender correctamente y aplicar continuamente el Evangelio es la vida cristiana. Esto también significa que el Evangelio es una fuente inagotable de la gracia de Dios en su matrimonio. Para ser un buen teólogo y para tener la esperanza de un matrimonio duradero y fructífero, usted debe tener un entendimiento claro del Evangelio. Sin eso, usted no podrá ver a Dios, ni a usted mismo, ni a su matrimonio como realmente son. El Evangelio es la fuente de un matrimonio próspero. El punto central de su matrimonio, la gloria de Dios. Cuando empezamos a centrar nuestros matrimonios en verdades bíblicas, vemos algo asombroso. El matrimonio no solo fue inventado por Dios, sino que también a Él le pertenece. Él tiene derechos únicos sobre su diseño, propósito y metas. De hecho, realmente existe más para Él que para usted, para mí y para nuestros cónyuges. Así es. El matrimonio no se trata primeramente de mí o de mi pareja. Obviamente, el hombre y la mujer son una parte esencial, pero a la vez son secundarios. Dios es el personaje más importante en un matrimonio. El matrimonio es para nuestro bien, pero primero es para la gloria de Dios. Puede ser que suene raro o sorprendente, o que le sea difícil de aceptar, pero es una verdad vital para toda pareja cristiana casada. Una ceremonia en la iglesia puede inyectarle formalidades religiosas a una boda, pero el hacer a Dios la autoridad en el matrimonio es una realidad diaria. En mi ministerio pastoral he visto el triste fruto de fracasar en darle a Dios lo que le pertenece. Parejas jóvenes que abrazaron precipitadamente el romance, menospreciando la sabiduría de la gente más cercana a ellos, tratando de usar el matrimonio para legitimar deseos descontrolados. No vieran el matrimonio como algo que en primer lugar se trata de Dios. Parejas cristianas casadas que abandonaron sus papeles bíblicos y responsabilidades matrimoniales a favor de lo que funciona, aun si esto significa conformarse a tener mucho menos de lo que pudieran tener. No vieron el matrimonio como algo que en primer lugar se trata de Dios.
Y lo más trágico de todo, familias cristianas destrozadas por el divorcio cuando uno o ambos cónyuges simple y sencillamente decidieron que las necesidades personales eran más importantes que lo que Dios había unido. Ellos no vieron el matrimonio como algo que en primer lugar se trata de Dios. El apóstol Pablo pasa mucho tiempo en el quinto capítulo de Efesios hablándole a la gente casada, habiendo delineado en capítulos previos lo que Cristo había hecho por ellos individualmente. Ahora exhorta a maridos y mujeres a que viváis de manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, Efesios 4:1. El capítulo 5 está lleno de instrucciones específicas para construir un matrimonio fructífero. El punto más notable de Pablo es que Cristo es el punto de referencia para todas nuestras acciones dentro del matrimonio. Las mujeres deben someterse a sus maridos como al Señor, versículo 22. Los maridos deben amar a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, versículo 25. Maridos deben nutrir y amar a sus esposas, así como también Cristo a la iglesia, versículo 29. En cada caso podemos ver que aunque la conducta sí es nuestra, existe un drama mayor que se está llevando a cabo a través de esa conducta. Vemos ese drama otra vez en el versículo 32, donde algo glorioso y desconcertante sucede. Este misterio es profundo y estoy diciendo que se refiere a Cristo y la iglesia. El comentarista George Nick provee esta útil perspectiva. Sin haberlo sabido la gente de los tiempos de Moisés, era un misterio, el matrimonio fue diseñado por Dios desde un principio para formar una imagen o parábola de la relación entre Cristo y la iglesia. En aquel tiempo, cuando Dios estaba planeando cómo sería el matrimonio, lo planeó para este gran propósito. Daría una imagen terrenal hermosa de la relación que algún día existiría entre Cristo y su iglesia. Por muchas generaciones la humanidad no tuvo conocimiento de esto, y es por eso que Pablo lo llama un misterio. Mas ahora, en la era del Nuevo Testamento, Pablo revela este misterio, y es asombroso. Fin de la cita. Esto quiere decir que cuando Pablo necesitó hablarles a los efesios acerca del matrimonio, no solo buscó por ahí alguna analogía útil y de pronto se le ocurrió que Cristo y la iglesia pudiera ser una buena ilustración para su enseñanza. No, era mucho más fundamental que eso. Pablo captó que cuando Dios diseñó el matrimonio original, ya tenía en mente a Cristo y a la iglesia. Este es uno de los grandes propósitos de Dios dentro del matrimonio, el representar la relación entre Cristo y su pueblo, redimido para siempre. Creo que eso califica como algo profundo. El matrimonio está establecido dentro del mundo y dentro de su hogar y el mío como un recordatorio, una parábola viviente de la relación de Cristo con la iglesia. Los meses de preparativos, el gran día, la luna de miel inolvidable, todos son importantes, pero hay algo más importante en juego que un buen álbum de bodas. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, se pone en marcha un modelo nuevo y de por vida de la relación entre Cristo y su iglesia. Es demasiado fácil actuar como si el esposo y la esposa fueran las únicas partes relevantes en el matrimonio, pero el matrimonio finalmente se trata de Dios. Además, el matrimonio no es asombroso porque brinda gozo a la gente, ni porque permite un ambiente de cuidado y cariño para los niños, ni porque trae estabilidad a la sociedad, aunque sí hace todo eso. El matrimonio es maravilloso porque Dios lo diseñó para mostrar su gloria. El punto central de un matrimonio floreciente es la gloria de Dios. El matrimonio es la teología al nivel de la vida diaria. Bueno, hemos empezado a construir una teología clara, correcta y bíblica del matrimonio. Pero si su matrimonio es algo semejante al mío, usted no vive su teología en un mundo de torres de marfil con bibliotecas apacibles y pensamientos profundos. Somos teólogos cotidianos, tratando de practicar nuestra fe en un mundo donde las parejas se enojan y las puertas se cierran mediante un portazo. Así que con las buenas nuevas del Evangelio en mente, que Cristo vino al mundo para rescatar a pecadores, tengo que hacer la pregunta tonta de la semana. ¿Sigue usted pecando? ¿Y su cónyuge? Permíteme ponérselo fácil. Hombres, la mujer radiante en cuyo dedo pusieron el anillo matrimonial, pecadora. Mujeres, el hombre que les ofreció su voto de fidelidad perfecta y sacrificio de por vida, pecador.
En ceremonias en todas partes del mundo, cada día, sin excepción, son pecadores quienes dicen sí, acepto. Son pecadores quienes celebran su 10º aniversario, el de 25 y el de 50 años. Son pecadores quienes comparten un beso final en el lecho de muerte de su cónyuge. Es un pecador el que escribió este libro y son pecadores los que lo están leyendo. La lucha diaria contra el pecado experimentada por cristianos genuinos subraya el hecho de que mientras que Cristo ciertamente nos salvó, Él no nos transforma instantáneamente y completamente en no pecadores. Ese proceso glorioso inicia en el momento en que nos convertimos y continúa durante el curso de nuestra vida terrenal, pero solo se consumará cuando dejemos este mundo caído. Por eso, aquí el primer capítulo, ya está en el mismo título del libro. He intentado enfatizar y personalizar la realidad del pecado. Dios nos está transformando a nosotros pecadores. Ese proceso de cambio apunta a una meta gloriosa, hacernos semejantes a su Hijo, nuestro Salvador. Pero para llegar a ser más como Cristo, tenemos que enfrentar el hecho de que somos pecadores. Perdonados, sí, pero luchando aún con el impulso interno de alejarnos de Dios y volvernos hacia nosotros mismos. Sin esa claridad bíblica no tenemos contexto para la cruz, ni una conciencia continua de nuestra necesidad de gracia y misericordia. Sin una perspectiva robusta del pecado, la mera noción de lo que significa conocer a Dios se debilita grandemente. Cornelius Plantinga escribió: "La grave verdad es que sin una completa revelación del pecado, el evangelio de la gracia se vuelve impertinente, innecesario y finalmente aburrido. Sin una revelación completa del pecado, la autoconfianza ciega nos lleva a tratar de hacer que nuestros matrimonios funcionen en nuestra propia fuerza. Y todo lo que intentamos hacer en nuestra propia fuerza nunca tiene la gloria de Dios como meta final y no obtiene su vida de la fuente del evangelio. Si su luna de miel ya es una memoria distante y su matrimonio ha perdido algo de su ardor y chispa, considere esto. ¿Qué si abandona la idea de que los problemas y debilidades en su matrimonio son causados por una falta de información, dedicación o comunicación? ¿Qué si usted viera sus problemas como realmente son, causados por una guerra dentro de su propio corazón? Si acaso está leyendo este libro en medio del resplandor y éxtasis de su luna de miel, ahora sería un buen momento para acercarse a su terroncito de azúcar con miel y susurrarle tiernamente: realmente soy un gran pecador y soy tuya, tuyo, de por vida. Así es como se practica la teología cotidiana dentro del matrimonio. Hasta que el pecado sepa amargo, Cristo no será dulce. En este libro le quiero convencer de que tratar con el problema del pecado es la clave para un matrimonio fructífero. Cuando aplicamos el evangelio a nuestro pecado, nos da esperanza en nuestras vidas personales y en nuestros matrimonios. Las malas nuevas llevan a unas grandiosas nuevas. Así es la historia de la Biblia y la historia de nuestras vidas. El gran pastor a quien mencioné en el prefacio era Thomas Watson. ¿Recuerda sus palabras? Hasta que el pecado sepa amargo, Cristo no será dulce. Quiere decir que hasta que verdaderamente entendamos el problema, no disfrutaremos la solución. ¿No es este su testimonio? ¿No ha visto que cuanto más claramente usted entiende el alcance horrible del pecado, más rápido corre hacia su Salvador? ¿El revelado de nuevo en su gloria, santidad, belleza y poder? Ver primero nuestro propio pecado como la raíz de los problemas en nuestro matrimonio no es fácil y definitivamente no nos brota naturalmente. El pecado que permanece en su corazón y en el mío se opone a Dios y a su pueblo. Obstruye nuestro gozo y santidad, eclipsa matrimonios fructíferos y sanos, los cuales son testimonios de la bondad y misericordia de Dios. Sin embargo, a medida que empezamos a reconstruir nuestros matrimonios sobre la palabra de Dios y sobre el evangelio de la victoria de Cristo, sobre el poder del pecado, a medida que encaramos la triste, dolorosa e innegable realidad de nuestro pecado remanente,
Cuando lo vemos como la cosa amarga y odiosa que es y reconocemos sus metas insidiosas como la raíz de cada dificultad relacional con la cual nos enfrentamos, algo maravilloso sucede. Corremos hacia el Evangelio como el único remedio. Entonces empezamos a darnos cuenta de que hay una nueva esperanza para nuestros matrimonios, mucha esperanza, una esperanza que emerge del poder del Evangelio, el mismo poder que resucitó a Cristo de la tumba. Captamos un vislumbre de la dulce relación en la que se puede convertir nuestro matrimonio, una unión viva y provechosa en la cual los pecadores son confesados y perdonados. Amigos, cuando el pecado se vuelve amargo, el matrimonio se vuelve dulce. Como aquel anciano que interrumpió lo que por todo lo demás era una linda boda, a muchos de nosotros nos entristece ver matrimonios que han empezado tiernamente, pero que no permanecen así. Cada acepto viene con la esperanza de que perdurará ese amor devoto. Pero, ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo sabemos que nuestros matrimonios no solo perdurarán, sino también darán fruto, volviéndose más dulces y deleitosos con el pasar del tiempo? Lo que realmente buscamos en un matrimonio que prospere, cuyo resplandor vaya en aumento, que se vea y funcione como lo que habíamos esperado desde el principio, tal vez hasta más allá de lo que habíamos esperado. La promoción de matrimonios agradables que glorifican a Dios es el motivo de este libro. Espero que eso sea lo que usted busca al leerlo. ¿A dónde proseguimos de aquí? Hace 25 años, en las escaleras de mi universidad, le canté una canción a Kim y le pedí la mano en matrimonio. Cualquier persona que me hubiera escuchado cantar hubiera apostado a que ella no me iba a aceptar. Pero dijo sí. No tenía ni idea de la aventura que Dios tenía para nosotros. Ahora tenemos 4 hijos y un gato. No me gustan los gatos, pero estoy enloquecido por Kim. Y porque a ella le encantan los gatos, trato de tolerarlo. Nuestras vidas son complicadas. Tambaleante sería mejor palabra. Nuestro matrimonio es un caos rico y dulce. Pero nuestro caminar se sostiene a través de la gracia de Dios por un compañerismo apasionado que se profundiza cada año. Es un misterio para mí, pero no lo es para Dios. Fue su idea exaltar su nombre cuando pecadores dicen acepto. Por la gracia de Dios, el consejo de los hombres a quienes rindo cuentas en mi iglesia local y mucha enseñanza excelente, la mayoría del tiempo los botones de nuestro matrimonio están bien alineados. Inició hace años cuando empezamos a aprender una verdad sencilla acerca de la importancia de prestar mucha atención a la palabra de Dios. Lo que se nos viene a la mente cuando pensamos acerca de Dios, dice Tozer, es lo más importante de nosotros. Ese es el primer botón en mi libro. Y es por eso que enfatizo el ver a Dios, a usted mismo y a su matrimonio por lo que realmente son. Al llegar al final de este primer capítulo, tal vez usted se esté dando cuenta de que algunos de sus botones están fuera de lugar. Tal vez esté pensando que si su experiencia del pecado no es tan amarga y su experiencia en el matrimonio no tan dulce, tal vez su teología no es lo que debiera ser. Está bien. Acompáñeme por el resto del libro y haré mi mejor esfuerzo para compartirle muchas cosas maravillosas del matrimonio que he aprendido en las escrituras y de otros muchos más sabios que yo. Veremos que el pecado, aunque engañoso, es a la vez sorprendentemente predecible. Investigaremos los gloriosos misterios de la misericordia, la gracia y el perdón y veremos cómo estos se convierten en herramientas prácticas y poderosas en manos de un buen cónyuge teólogo. Examinaremos una variedad de maneras en que podemos ayudar y servir a nuestro cónyuge, desde la intensidad de la confrontación hasta la ternura de la intimidad sexual. Y veremos hacia el futuro, cuando nuestro tiempo en esta tierra se acorte, aprendiendo qué significa honrar a Dios en el matrimonio cuando nuestro cuerpo se debilita. Pudiera ser que usted y su amado o amada sean de verdad pecadores. Entonces este libro es para ustedes, y pudiera ser que Dios ya sabe que son pecadores y que aún así les da todo lo necesario para construir un matrimonio fructífero de todos modos. Dios apoya completo y totalmente cada esfuerzo para construir un matrimonio fuerte que glorifique a Él. Él quiere que nos deleitemos en el matrimonio. Él quiere hacerlo fuerte, perdurable y dulce.
Venga conmigo, vamos a explorar lo que realmente significa ver a Dios, a nosotros mismos y a nuestros matrimonios por lo que realmente son. Es allí donde empieza todo.